¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión, pues vamos a tratar el tema de incubadora de negocios en el marco de esta serie dedicada a la atención de las pymes, esta serie denominada Hospital para Pymes. Para tratar este tema me acompaña de manera virtual el maestro en Administración de las Organizaciones, Cristian Abraham González Cepeda. Bienvenido, maestro. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, gracias, maestra Susana. Encantado de estar con ustedes y compartir esta información. Buenas tardes. Él es maestro y tiene sus estudios de maestría y la licenciatura en nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, y es coordinador del área de emprendimiento, incubación y aceleración de negocios del CENAPYME, el Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de nuestra facultad, por parte, pues obviamente, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultor, asesor de empresas y articulista especializado, además de catedrático de nuestra facultad. Pues bienvenido nuevamente, maestro. Gracias. Les recordamos que este es un programa es un programa grabado, no es un programa en vivo, pero les recordamos que puede vernos a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @consufiscal, Mirador Universitario, en YouTube, UNAM YouTube, en Facebook, FCA UNAM Oficial, TV UNAM, y bueno, este programa se está grabando además en vivo para Canal 22, que es donde se transmite de manera diferida los martes en horario de 11 a 12 del día. Pues, si les parece, ahora sí vamos a iniciar con este tema. Y pues vamos a hablar entonces de las incubadoras de negocios. ¿Qué es una incubadora de negocios, maestro? Bien, una incubadora de negocios es un centro o una iniciativa que se encarga de potencializar las ideas de los emprendedores y llevarlas a una etapa de materialización. Es decir, nosotros visualizamos a la incubación como paso de la idea que tengo de emprender a el voy a ejecutar esa idea, establezco el negocio conforme todos aquellos elementos que me permitan disminuir el riesgo de fracaso durante su operación. Es decir, la montamos en bases o en pilares para que realmente esta idea de negocio se ejecute de una forma adecuada. Entonces, la incubadora la podemos tomar como estas iniciativas en las cuales a los emprendedores se les brinda información, capacitación, consultoría, mentoría, para que ellos aterricen esas ideas que tienen para emprender y entonces las ejecuten. Es una fase crucial, porque todos los emprendedores, pues todos hemos pensado, al menos en lo particular, siempre el tener una idea de negocio, el poder invertir mi dinero, en ejecutar tal plan, pero la incubación es, ya no solamente lo pienses, ya es ejecútalo, y ejecútalo de la mano de expertos. Entonces, son iniciativas que cuentan con un grupo de expertos, con un grupo de asesores, mentores, que llevan a los emprendedores de la mano para que puedan ver materializadas sus ideas de negocio. ¿Existe alguna estadística sobre qué tanto sobreviven las nuevas empresas con o sin incubación de negocios? Efectivamente, Susana, pues bueno, lo importante de comprender precisamente que este modelo de incubación que, pues bueno, te hablo en el caso particular del CENAPYME, este modelo de incubación asegura precisamente, ¿no?, con este grupo de expertos, que las personas cuenten con los conocimientos, habilidades y modelos específicos para poder llegar a un mercado de una manera más ejecutiva. En una estadística referente a porcentajes, yo te puedo comentar que las personas que pasan por un proceso de incubación a través de alguna iniciativa de
formal, ¿no? Metodológica, paso a paso, 8 de cada 10 empresas son las que logran sobrevivir. Esas dos restantes corren el riesgo precisamente de que el periodo en el cual se puedan enfrentar al fracaso lo hagan de una manera más abrupta, ¿no? Es decir, la incubadora tal vez no te dice que tu proyecto va a tener un éxito rotundo, porque son distintos factores que no nada más dependen de la propia incubadora, dependen de otros factores también del perfil del emprendedor, del contexto, etcétera. Pero al menos nosotros en esta experiencia, como Senapyme, vemos que de 10 proyectos que continúan con un proceso de incubación, 8, si lo continúan de una manera correcta, llegan de manera formal, de manera estructurada, a poder establecer su negocio y tener mayores capacidades o habilidades en cuanto a la comercialización de productos, no enfrentarse a trabas en el mercado. Y esas otras dos restantes, pues, no concluyen el proceso por otras, no sé, algunas situaciones personales que de repente influyen mucho y dependiendo también de la etapa en la que se encuentre esa idea, ¿no? Entonces, yo te podría manejar en esa estadística, 8 de cada 10 empresas que pasan por un servicio y concluyen el servicio son exitosas. Uh-huh. Bueno, ahí el periódico El Horizonte, por ejemplo, dice que de las 5 millones de MIPYMES, solo el 17% sobrevive después de 3 años. En este caso, habría que ver, obviamente es una estadística general, no está estableciendo cuáles están incubadas, cuáles no, pero obviamente las posibilidades de incubación, pues sí son más, con la incubación son mucho más amplias las probabilidades de sobrevivencia en ese sentido. Exacto. ¿No? Ahora, en este caso, pues hay muchas incubadoras en el país. No sé si tengan idea de cuántas incubadoras existen. Son iniciativas públicas y privadas en este caso, ¿no? Así es. En todo el país existen más de 1,500 incubadoras de negocios, al menos las que se tienen como registradas. De hecho, Secretaría de Economía en años anteriores, a través de este instituto que había del emprendedor, el Instituto Nacional del Emprendedor, cuando en su momento era una iniciativa que era la que coordinaba este instituto a todas las incubadoras, daba iniciativas para apoyar a pymes. Teníamos un registro aproximado, porque nosotros también éramos parte de ese grupo, de más de 1,500 incubadoras que alojaban precisamente a distintos sectores. Entonces, de una manera general, ese podría ser un dato que se venía manejando con este tipo de iniciativas en el sector gobierno. Sin embargo, existen otras incubadoras que no necesariamente estaban registradas, que brindan apoyo, porque las incubadoras pueden ser tanto de iniciativas públicas como privadas, a nivel universidades, a nivel organizaciones, cámaras, iniciativas. Entonces, la verdad, es un vasto número de incubadoras que pueden apoyar precisamente a los emprendedores. En aquel entonces éramos más de 1,500, entonces, pues bueno, ha venido creciendo también este número por parte de otras iniciativas, no solamente desde el punto de vista del gobierno, sino iniciativas privadas. Hay actualmente también hay programas a nivel estatal, ¿no? Por ejemplo, a nivel de entidades federativas, el Estado de México tiene, creo que, un sitio muy robusto en ese sentido. La Secretaría de Economía también de la Ciudad de México, a lo mejor no tan dirigido a la incubación como en el caso del Estado de México, pero también tiene apoyos para los emprendedores en ese sentido. El INADEM, ¿no? El Instituto Nacional del Emprendedor, que era, cambió, si no me recuerdo, yo entré hace poco a la página de Secretaría de Economía y se asignaron esas funciones a una de las subsecretarías, de la Secretaría de Economía, ¿no? En este caso, ¿no? En ese sentido, entonces ya no sigue este registro aún por la Secretaría de Economía actualmente, aun cuando las funciones fueron absorbidas por otra área de la Secretaría de Economía, ya no existe este registro de incubadoras como se manejaba anteriormente. Se creó, te doy un poco de contexto, maestra, con esta iniciativa del INADEM se creó una red que se llamaba Red de Apoyo al Emprendedor. Uh-huh.
Esta red de apoyo al emprendedor lo que hacía era que formaban distintos puntos, ¿no? En los cuales la gente que tenía el interés de asistir a una incubadora, pues llegaba y se presentaba de acuerdo a este registro que se tenía. ¿Qué sucede? Bueno, al ya no estar el INADEM trabajando, al estas iniciativas precisamente desaparecer, queda el registro ante Secretaría de Economía como aquellas que participaron en ese... Como un antecedente. Como un antecedente, así es. Sin embargo, durante ese periodo que estaba el INADEM, era cuando a las incubadoras se les otorgaba un reconocimiento por parte de Secretaría de Economía de haber participado en todo este proceso de certificación, le llamaban ellas, y nos otorgaban una constancia. Entonces... si lo vemos que Secretaría de Economía es la que llevaba todo este programa de manera federal y después de ahí se desprendía el INADEM, pues quiere decir que entonces existe un registro de las incubadoras que quedaron avaladas por parte de Secretaría de Economía, que en la actualidad se permea a través de los gobiernos locales y estatales, como lo acabas de comentar, donde todavía hay iniciativas que siguen vivas en cuanto a programas de apoyo, pero ya no con este padrón de a nivel nacional. A nivel nacional. Por ejemplo, te comento aquí a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y a través del Fondo para el Desarrollo Social, siguen todavía estas iniciativas de programas de apoyo en cuanto a créditos, en cuanto a algunas actividades de capacitación, pero ya son muy focalizados, ¿no? Y entonces te dicen, bueno, tú eras parte de esta iniciativa de los programas de apoyo para los emprendedores, eras parte de las incubadoras, registramos la información, sigue siendo parte del mismo ecosistema, pero ya han dado como en aquel entonces se podía identificar previamente y claramente qué incubadoras eran las que estaban registradas o no, ¿no? Así todo eso es. Quedó en información y ahí se tienen. Lo ideal de las incubadoras ahorita que logramos conformar toda esa red de apoyo al emprendedor, pues es que realmente nos quedamos con las iniciativas, con el impulso y cada quien sigue trabajando desde su trinchera para atender a los emprendedores, ¿no? Entonces, adelante, Luis. Sí. Ahora, por ejemplo, en el caso de la Facultad de Contaduría tenemos al SENAPYME, pero también creo que está Innova UNAM, ¿no? En este caso, están ligadas, y creo que hay otras escuelas o facultades que en algún momento, si no llegaron a convertirse en incubadora o a tener una incubadora, por lo menos tuvieron la idea inicial, ¿no? En ese caso, desconozco en ese sentido si hay más incubadoras dentro de la UNAM, por ejemplo, aparte de la de la Facultad de Contaduría y Administración, pero también no sé si de alguna manera funcionen ligados a Innova UNAM o cuál es la relación, por ejemplo, con Innova UNAM, que creo que también es una incubadora de negocios, ¿no? Sí, maestra, y déjame platicarte que orgullosamente la incubadora de la Facultad de Contaduría y Administración fue la primera que logró este proceso de certificación ante Secretaría de Economía. ¿Qué sucedió? Al ver pues impacto que se tuvo con los programas de emprendedores que tienen más de 25 años, 30 años en nuestra facultad, pues lo logramos como facultad, bueno, logramos crear como el parteaguas del apoyo a los negocios dentro de la UNAM. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que después Facultad de Economía de repente dice, bueno, yo también tengo un centro de atención a empresarios, a iniciativas de emprendedores, crea su incubadora. Surge la incubadora de la Facultad de Ingeniería y entonces dice, bueno, pues yo también soy incubadora, tengo programas de apoyo, etcétera. Entonces, distintas facultades empezaron a crear sus propias iniciativas bajo el marco que ya había prácticamente establecido la Facultad de Contaduría, ¿no? Cuando ve esto la universidad, pues entonces surge el sistema Innova UNAM. Es un sistema de incubadoras que actualmente es alojado por la Coordinación de Vinculación de Transferencia de Tecnología de la UNAM. Entonces, Innova UNAM lo que dice es, bueno, a ver, si Economía está trabajando con una iniciativa, Contaduría con otra, Ingeniería con otra, Veterinaria con otra, entonces lo que vamos a hacer es vamos a agruparnos todos en un sistema de incubadoras
y parques tecnológicos y programas de emprendimiento para que la Facultad de Contaduría y Economía, pues todos manejemos el mismo lenguaje. Es así como se crea. Entonces, el sistema Innova UNAM permea las iniciativas de incubación a todas las incubadoras que pertenecemos en el sistema. Actualmente somos 14 que estamos en distintas facultades, inclusive fuera de la propia universidad, pero cada facultad no pierde su iniciativa institucional como facultad, ¿no? Es decir, SENAPYME, como Facultad de Contaduría, pertenecemos al sistema de incubadoras de Innova UNAM, que aquí la diferencia de este sistema de incubación es que solamente dirige los programas de incubación a universitarios. SENAPYME, teniendo esta iniciativa también de pertenecer al sistema de incubadoras, atiende a la comunidad universitaria con estos programas de incubación, pero también SENAPYME tiene iniciativas que apoyan al público en general. Entonces, ahí es donde radica esa diferencia, ¿no? Formamos parte del sistema de incubadoras, nos apegamos a todos los lineamientos que también nosotros diseñamos y colaboramos con ellos para establecer todas estas normas de operación, y entonces formamos parte, ¿no? Y estas 14 se apegan a esos lineamientos, pero solamente es para público universitario, alumnos, exalumnos, comunidad académica, trabajadores administrativos, etcétera, de la comunidad de UNAM. Entonces, es una forma de poder trabajar y ampliar nuestra gama de productos y servicios para gente que a lo mejor no es de la universidad, gente de otras universidades, y que nosotros como contaduría, pues obviamente les abrimos la puerta para trabajar con programas de incubación también con nosotros, ¿no? Entonces, exacto, así es como está estructurado, maestra, este sistema de incubadoras. Perfecto. Ahora, en este caso, por ejemplo, si yo te llego con una idea de negocio, llego a una incubadora de negocios, tengo que definir mi modelo de negocio, vamos a hacer un plan de negocios, esto, y hay etapas dentro de la incubación, hay incubación, antes de eso hay una selección, no necesariamente todos los proyectos entran a incubación, por lo menos eso es lo que se dice de manera generalizada. En este sentido, ¿cuándo se considera que inicia la incubación como tal? ¿O cuándo existen esas etapas previas, si es que existen? ¿Cómo se marca la diferencia entre una y otra? Perfecto. Exactamente, maestra. Hay etapas dentro de este programa de incubación, ¿no? Lo voy a manejar en tres fases, como de este ciclo del emprendimiento. Un emprendedor tiene una idea de negocio, se le ocurre, su proceso es creativo e identifica una oportunidad de negocio. Para lograr aterrizar o concretar esa idea de negocio y lograr llegar a la incubación, necesita previamente la creación de un modelo de negocio. Es decir, si yo voy a vender teléfonos celulares con nuevas características, etcétera, ya no solamente debe de ser idea, yo ya debo de haber estructurado perfectamente cómo, a quién le quiero vender, cómo le voy a hacer, quiénes son mis aliados, con quiénes cuento, cómo voy a generar ingresos en este modelo de negocio. Por lo menos en esta metodología que nosotros trabajamos, que es el modelo Canvas, ¿no? Este modelo lienzo Canvas, que pues está estructurado en 9 grandes piezas, y entonces el emprendedor debe de llegar por lo menos con esta iniciativa. ¿Qué sucede? Bueno, que si el emprendedor llega y me dice, Cristian, yo tengo esta idea, pero no conozco nada del modelo de negocios, no sé ni qué es el segmento de mercado, ni cómo generar ingresos, entran a una fase de preincubación, donde se les brinda capacitación específica sobre cómo estructurar el modelo, qué es un plan de negocios, cuál es la información más relevante de ese plan de negocios, y en preincubación es donde van aclarando esa, a lo mejor, generalidades que tienen de su idea y las van aterrizando. A la siguiente etapa, que es la incubación, es ya contamos con este modelo de negocio, ya sabemos cómo vamos a generar ingresos, identificamos nuestros principales elementos del costo, nuestra propuesta de valor, y entramos a la fase de incubación. Nosotros revisamos ese proyecto y entonces llega el emprendedor, me dice, Cristian, mira, ya pasé por esta etapa, ya vi que es exactamente lo que quiero hacer, pero ahora ya tengo que empezar entonces a ejecutar eso que estoy de cierta forma planeando, y ahora ¿cómo le hago? Entonces, en incubación
se hace un diagnóstico para saber si el proyecto cuenta con estos elementos básicos, modelo, información básica de su plan, y si los cuenta, entonces ya es candidato para entrar a la fase de incubación. En la fase de incubación lo acercamos a especialistas, a expertos, donde ya le van a decir, ¿sabes qué? Tu proyecto de Pedro, necesitas constituirte como empresa, necesitas registrar tu marca, necesitas hacer A, B, C y D cosas que pues vamos trabajando en ese plan de negocios. Y entonces los emprendedores ya van ejecutando, es cuando se incuban. Nosotros los llevamos prácticamente de la mano en este sentido de asesorías, consultorías con expertos, y sobre todo porque cada proyecto es diferente, ¿no? Entonces en incubación se cubre esa parte. Posteriormente de que están constituidos, empiezan a generar sus primeras ventas, etcétera. Entonces los pasamos a la etapa de post-incubación, que es vincularlo a oportunidades de negocio, ¿no? Vincularlos a cadenas comerciales, a que nosotros si organizamos un evento, promovemos sus productos, los invitamos a dar pláticas, a promoverse en las redes de negocio que también tiene la facultad. Y entonces, en esa etapa de postincubación es como ese acompañamiento después de que ya fue creado su modelo, se constituyó, y entonces lo empezamos a dar sus primeros pasos para las ventas y los vamos acompañando. Y sí, es muy importante tener un diagnóstico del proyecto, porque si no, entonces los emprendedores pudieran estar pensando ideas y nunca concretarlas, ¿no? Entonces sí se hace una selección de esos proyectos. Sí, lo decía porque en algunas incubadoras se señalaba que había un proceso de selección previo a la preincubación, en ese caso, y luego ya venía la preincubación. Entiendo que en la preincubación se define el modelo de negocio y el plan de negocios, entendería entonces en ese sentido. Ya llegamos a la incubación con el modelo bien definido y plasmado en un plan de negocios en ese sentido, que es un documento inicial. Tenemos que plasmar las ideas en papel, bueno, ya en papel, en computadora, pero tenemos que plasmar las ideas para establecer también cuál es el tipo de negocio que queremos, hacia qué público vamos dirigidos, la visión, la misión, las estrategias que vamos a utilizar para llegar al punto que planeamos llegar. Entonces, en ese sentido, ya es parte, digamos, de esta preincubación antes de arrancar el negocio. Entonces, decíamos, antes de iniciar la incubación como tal, se determina el plan de negocios, se determina el modelo de negocio, se crea el plan de negocios. En todo este proceso ya está acompañándolo esta incubadora, ¿no? Antes de propiamente iniciar, ya ejecutar, digamos, el plan de negocios y poder desarrollar el proyecto de negocio que teníamos inicialmente, ¿no? En este sentido, para la realización, para aterrizar este modelo de negocio y plasmarlo en un plan de negocios, ya hay un acompañamiento por parte de la incubadora, ya hay un acompañamiento de expertos en distintas áreas hasta llegar y concretar este plan de negocios. ¿Qué incluye este plan de negocios? Este plan de negocios lo trabajamos con una metodología en 5 estudios. El primero con el que nosotros trabajamos es el estudio de mercado. Y esto radica en que en este estudio de mercado, si no se identifica claramente el perfil de cliente, el mercado al que queremos llegar, la cuantificación de ese mercado, las estrategias para salir a vender, entonces, pues bueno, todos los demás estudios pueden irse mermando y pues no dar el resultado específico. Entonces, es el estudio de mercado. Posteriormente realizamos un estudio técnico en el cual identificamos de manera clara y precisa elementos de capacidad, aspectos de procesos, diseño de productos, etcétera, costos, para poder después analizar toda esa información en otro estudio. También trabajamos un estudio administrativo u organizacional en el cual los emprendedores identifican principalmente cómo va a ser la estructura organizacional de su empresa, se describen los puestos, se establecen objetivos a corto, mediano, largo plazo, se definen algunas actividades críticas, ¿no?, para el desarrollo del proyecto. Y entonces, en este estudio administrativo también se vincula con cierta información financiera que pasa al siguiente estudio, que es el estudio financiero, donde una vez que sabemos cuánto queremos vender, cuáles no son nuestros precios,
cómo determinamos nuestros costos, cuánto vamos a invertir en el pago de la nómina, de nuestra estructura organizacional, etcétera. Pues entonces toda esa información la trabajamos en un simulador financiero que hace una proyección a futuro de 5 años de toda esta información. Y a través de este modelo de evaluación de financiera del proyecto, pues nos da un número de rentabilidad, de ventas, de pronósticos para entonces saber y tomar las decisiones correspondientes que tenemos que precisamente estar atentos, ¿no? De cómo llegar a estos números para saber si el negocio es o no negocio en un futuro, de una manera proyectiva. Y también concluimos con un estudio legal, en el cual pues se trabaja toda esta parte normativa con los emprendedores, desde la constitución de la empresa como sociedad, persona física, las modalidades que existen, la parte fiscal, si se requiere de elaborar algún contrato, si se necesita hacer el registro de la marca, ante quién se tiene que registrar, si se tiene que cumplir con algún tipo de norma, ¿no? Norma oficial mexicana, algún sistema ahí de evaluación de la conformidad. Y pues toda esta información se integra en estos 5 estudios para precisamente que el emprendedor tenga este panorama y sepa tomar las decisiones correspondientes y disminuir ese riesgo de fracaso de una manera pues rotunda, ¿no? Hablabas hace unos momentos referente a este ciclo en el cual fracasan las empresas, que sí, efectivamente, pues en los primeros 2 años es el abismo tan temido de los emprendedores, porque pues es donde de repente no arrancan sus iniciativas por a lo mejor alguna información que no fue bien calculada, bien pronosticada o bien analizada dentro de cada uno de estos estudios, ¿no? Uh-huh. Entonces, así es como se conforma. Esto también incluye, me imagino, la parte informática, porque hoy por hoy, pues, muchas empresas trabajan, pues, mucho de manera virtual, ¿no? Realmente, y sus esquemas de información tienen que estar ligados a través de redes de programas, que de alguna manera, pues, de los ERPs, que de alguna manera hay unos incluso especializados por sector, por tipo de industria, para establecer las mejores prácticas administrativas, y que a veces son costos altísimos, sobre todo cuando algunos de ellos son de importación, que ya hay varios nacionales en ese sentido, pero pues me imagino que es todo parte del plan, de este plan, ¿no? En este caso. Así es. Uh-huh. Si le parece, antes de continuar, vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma. Ahora, bueno, sí. Y entonces en este plan, pues tienen todo este acompañamiento, ya llegan al proceso de incubación, digamos, ya constituidos legalmente, ya sea o operando como persona física, como negociación en copropiedad o como con algún tipo de sociedad mercantil, la que sea más conveniente, ya llegan con el registro de marcas, patentes, estudios de ingeniería respecto a las cuestiones, las mejores prácticas para desarrollar su producto, los mejores materiales o los costos óptimos en este sentido, ¿ya llegan a este proceso de incubación con todo esto? No, precisamente llegan con la precisamente esta el papel, como tú mencionabas, el, ¿no? Plan de negocios. El plan de negocios, así es. Dentro de la incubación es ejecutar cada una de las acciones que se desprenden de cada uno de esos estudios de la mano del especialista, ¿no? Entonces, ahora sí, a ver, aquí revisamos en una fase previa que en tu plan tú estabas queriéndote constituir cómo, o la mejor forma que, o la que tú habías diseñado era esta forma para los aspectos legales, fiscales. Ah, bueno, pues entonces ahora, ya en la incubación, te acerco al especialista experto que de acuerdo a tu necesidad de negocio, te va a explicar, te va a acompañar, te va a decir exactamente qué es lo que tienes que realizar para que en el proceso de incubación efectivamente lo ejecutes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los emprendedores, pues bueno, dicen, llegan con una información en su plan, o la trabajan en estas capacitaciones, en mentorías,
y diseñan una estrategia cuando se acercan con el experto, le dicen, mira, estas son las ventajas, estas son las desventajas, a esto lo puedes mejorar, aquí si estás proyectando tal cantidad de ingresos, tales actividades, te conviene mejor esta forma, entonces adelante, ¿no? El registro de la marca, hay emprendedores que a lo mejor se adelantan y pueden llegar a un proceso de incubación ya con la marca registrada. Si no fuera el caso, entonces se les brinda el acompañamiento para el registro de la marca. Hay personas que llegan con una idea de cómo diseñar su página web con un logotipo que ellos mismos ahí plasmaron o del concepto que quieren dar a conocer. Y entonces en la incubación es donde se les acercan con diseñadores, tanto gráficos de diseño web, programación, como lo acabas de comentar, para desarrollar pues actividades que los ayuden a hacer más sencillas sus funciones. Y entonces en la incubación se ejecuta, ¿no? Llegan como con la teoría, así yo lo vería, Y lo llegan con llevan la a la teoría y en la práctica. incubación se Pero exactamente. llegan ya con una teoría ya más redondeada, más acorde a la realidad, más con objetivos más realizables de alguna forma, ¿no? Antes de ya midiéndole el agua a los tamales literalmente, ¿no? En el mercado y demás en este caso. Hay incubadoras que hablan incluso del ofrecimiento de espacios físicos en el periodo de incubación. ¿Qué tan común es esto en la incubación en general, ¿no? Sí, depende mucho del tipo de perfil de emprendimiento que se tengan. Hay incubadoras que efectivamente les llaman espacios coworking, ¿no? O espacios hub, en los cuales el emprendedor se acerca a la incubadora y dice, bueno, pues dentro de los servicios que ofrecen, me ofrecen oficinas virtuales, me ofrecen oficinas donde yo puedo llevar a cabo juntas, etcétera. Y entonces, pues al momento de estar en la incubación, la verdad, los emprendedores se sienten más cobijados cuando la institución les brinda este espacio, ¿no? En el caso de Centine, te podría comentar que a lo mejor los emprendedores no pueden estar aquí de tiempo completo como lo pudieran hacer en otras iniciativas privadas porque pueden estar noche y día en esos espacios hub y literalmente ahí viven en su negocio. Pero aquí en la Facultad de Contaduría les brindamos el espacio por si tienen que desarrollar alguna actividad, trabajar, contactar a algún cliente, etcétera, pues se sienten libres de estar trabajando con nosotros. Y yo he percibido que les da mucho cobijo o este sentido de pertenencia, de sentirse acompañados, ¿no? De no están solos, porque pues también hemos tenido sesiones donde a veces los inversionistas te dicen, bueno, te visito en tu oficina, pues no tengo oficina, ¿no? Y entonces, pues los traemos aquí, nos sentamos con ellos, les damos también el acompañamiento por parte de los asesores legales, fiscales, financieros. Y entonces, sí, es como un sentido de pertenencia, de decir, bueno, pues me estoy incubando en este proyecto y realmente me están apoyando en este tipo de sentidos. Hay otras incubadoras privadas que cobran por este tipo de espacios, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de los servicios que ofrecen, también el perfil del emprendedor que requiera, pues adelante. Pero sí es una iniciativa que venía trabajándose muy bien, maestra, hasta antes de la pandemia, ¿no? O sea, había espacios hub donde, pues te digo, los emprendedores trabajaban, se sentaban ahí todas las horas que quisieran. La pandemia vino a cambiar muchas cosas, porque ahora pues nuestras oficinas las trasladamos a nuestras casas, entonces el espacio hub se vuelve nuestra casa, el acompañamiento ya es virtual, entonces le abro la puerta a mi mentor, a mi consultor dentro del espacio de mi casa virtual, entonces sí, sí ha venido una disminución de este tipo de servicios por las cuestiones sanitarias, ¿no? Que obviamente pues no se permiten. Que ahora los espacios son virtuales, desde luego, ¿no? O sea, los puntos de reunión son absolutamente virtuales en ese sentido y vivimos más en lo virtual que en términos reales. Que también, bueno, había que ver qué mecanismos, que hace un rato platicábamos sobre los mecanismos de seguridad de la información de estos espacios de coworking, que pues realmente el problema también es qué tan seguro el flujo de información de informático en estos espacios, si existía
existían realmente mecanismos de seguridad o no en todos los lugares. Pero bueno, existe también a lo mejor una percepción que a lo mejor ya se ha ido corrigiendo con el tiempo, en el sentido de que acudir a una incubadora era sinónimo de acceder a fondos de financiamiento, a fondo perdido, casi gratis, etcétera. ¿Qué tan real es esto o no? Si existe este acompañamiento en el caso del fondeo o no. ¿Qué pasaría en este y cuáles serían las condiciones a las que se accede en caso de que así sea? Ok. Sí, regularmente las incubadoras privadas, me refiero a pues bueno, toda esta oferta que existe de iniciativas privadas, ofrecen dentro de sus servicios esta opción de vinculación. Yo te puedo mencionar de manera personal que bajo mi percepción, pues obviamente es un acercamiento, ¿no? No es asegurarle al emprendedor tanto dinero porque dependen de muchos factores, ¿no? Pero sí, por lo menos es el acercamiento a iniciativas de ángeles inversionistas, de iniciativas públicas, ¿no? De gobierno federal, estatal, etcétera, hacia ese momento de qué pasa con el financiamiento. Antes, en esta iniciativa que se tenía por parte del INADEM, cuando un emprendedor llegaba a estas, pues a los programas de inversión, el que tú hayas pasado por una incubadora valía mucho, porque pues obviamente de la mano con expertos habías diseñado tu propuesta financiera, etcétera. Entonces se contaba mucho con esa iniciativa, ¿no? Es decir, la incubadora me ayuda, pero no es que la incubadora te dé el dinero, porque pues al menos la Facultad de Contaduría con la incubadora de Senapyme con la que contamos, no es otorgarle el dinero, es te pongo al experto que te ayuda a definir una estrategia financiera, te acerco a las iniciativas correspondientes, pero no te aseguro que realmente te van a prestar el dinero que estás solicitando, ¿no? Porque, y actualmente todavía se sigue viviendo ese sentido, porque la institución financiera que otorgue o el público inversionista que quiera invertir en los negocios también tiene sus propios parámetros y candados, ¿no? Entonces te dice, bueno, a lo mejor pasaste por la incubadora, está bien, te acompañaron, diseñaste una buena estrategia financiera, pero tú, Cristian, como persona física que eres el emprendedor, a lo mejor estás en un buró de crédito, a lo mejor no tienes este adecuado manejo de tu historia crediticio, no cumples con los avales correspondientes, con las garantías que te solicitan prendarias, etcétera. Y entonces ya no depende de la incubadora, ya es cuando se sale del alcance de la incubadora el asegurarle al emprendedor. Por eso es que en su mayoría se otorga este acompañamiento, ¿no? Y sí, es un fuerte paradigma, maestra, porque prácticamente el emprendedor llega y decía, bueno, pues ¿cuánto me vas a prestar para echar a andar mi negocio, ¿no? Entonces, el explicarles, el decirles cómo es el modelo, etcétera, algunos decían, adelante, me convence todo este acompañamiento, y otros dicen, bueno, si en la incubadora no dan dinero, entonces voy a otra instancia, ¿no? Entonces, fue como se fue construyendo este ecosistema de emprendedores entre las iniciativas de las universidades, las iniciativas del gobierno y las iniciativas privadas, para tener como este lazo de colaboración, ¿no? Pero nunca asegurar el financiamiento tal cual. Así entonces, es la forma como apoyamos a los emprendedores, ¿no? Para que puedan obtener financiamientos correctos y que pues sean acorde a su medida también. Así es. Bueno, también hay recursos a nivel internacional, me imagino, para este tipo de iniciativas, sobre todo cuando se trata, me imagino, dentro de una universidad pública como la nuestra y del tamaño de la nuestra, que podrían a lo mejor acompañar estos programas, ¿no? También se puede acceder a este tipo de programas a nivel internacional o es únicamente a nivel nacional, de programas de financiamiento me refiero. Y de apoyo. También regularmente las iniciativas internacionales lo hacen a través de convocatorias por ejemplo, existe una iniciativa que se llama Pool Price. Esta iniciativa lo que hace es que busca programas de emprendedores, entonces lanza las convocatorias con las distintas incubadoras de universidades privadas, etcétera, y lo que hace es que a través de programas de emprendimiento, de convocatorias, de iniciativas, se concursa por este tipo de fondeos, ¿no? Donde el proyecto tú lo presentas, y entonces si es aprobado eres sujeto de
acreedora a una ronda de financiamiento, presentar tu proyecto, etcétera, pero es más a través de estas convocatorias, al menos a nivel institucional como UNAM, es como nosotros tenemos ese vínculo, ¿no? A través de iniciativas también de Premio Santander, a través de iniciativas con INC Monterrey, por ejemplo, que es un programa de emprendimiento y aceleración de negocios, también a nivel internacional, donde de manera institucional nos dicen, mira, Cristian, pues están estas iniciativas, ábrelas a tu comunidad de emprendedores y entonces podemos tener este sentido, ¿no? Siempre el marco de la iniciativa privada, pues pudiera tener tal vez un acceso más directo a este tipo de programas por la forma en cómo de manera institucional se maneja, ¿no? Nosotros al ser universidad, pues todo es una colaboración de manera institucional entre universidades y entre programas que apoyan a los emprendedores, ¿no? Entonces, sí, también hay iniciativas internacionales. Yo había visto en algunos casos que se habla de ciertos periodos de incubación, o sea, como un año, 12 meses, 6 meses, no sé qué. ¿Realmente es algo así tan definido? Digo, porque así como suena, un negocio es algo tan incierto, por mucho que se midan los riesgos, los costos de oportunidad, los puntos de oportunidad, etcétera, pues siempre es una moneda en el aire, por más que uno vaya con los riesgos más medidos de la que se pueda, pues siempre es un riesgo. Entonces, en este sentido, realmente es algo tan definitivo, así como si el periodo de incubación va a durar 6 meses, 12 meses, etcétera. O ¿cómo se determina esto? Bien, una muy buena pregunta. Se determina de acuerdo al tipo de proyecto. Ese tiempo se establece y como bien comenta, maestra, es un parámetro de referencia en cuanto a de manera institucional, ¿cómo es este acompañamiento que te voy a brindar como incubadora, pero poniendo un plazo de trabajo específico, ¿no? Porque ¿qué sucedería si no, por lo menos, habláramos de estos periodos de 6 meses, 12 meses, un año y medio? El emprendedor pudiera darle prioridad a otro tipo de actividades, a otro tipo de cuestiones, tomar de repente por ahí que si está estudiando o está desarrollando algún trabajo de manera profesional, etcétera. Entonces se nos iría el tiempo sin tener este parámetro de referencia. Es ahí donde el modelo y el método de la incubadora tiene mucho que ver, ¿no? Por eso les decimos, bueno, pues vamos a trabajar de 6 meses a un año, por lo menos, en el cual nosotros, conforme a este plan de trabajo, lo que esperamos en este periodo de 12 meses es haberte constituido, haber hecho esto, haber tu marca, haber trabajado tales y tales actividades. Es más por parte de este método que tienen las incubadoras que no tanto como una receta de cocina donde dices, vamos a incubar proyectos de aquí a 12 meses y todos son parejos y en 12 meses salen, porque cada proyecto es diferente. Es tener un punto de referencia y te comentaba que es de acuerdo a la complejidad del proyecto, a la investigación y desarrollo que requiere el proyecto, porque pues efectivamente dentro de los modelos de incubación tenemos proyectos que así estaban catalogados anteriormente en el sistema de incubadoras como proyectos tradicionales, como proyectos de tecnología intermedia, como proyectos de alta tecnología y proyectos de impacto social. Un proyecto tradicional, te puedo comentar que el programa o tiempo esperado en el que nosotros pretendemos llegar a estos entregables de la incubación oscila entre los 6 y los 12 meses, ¿no? O sea, hay emprendedores que les surge ya su plan, les surge constituirse, entonces en 6 meses desarrollamos todo lo necesario. Pero hay proyectos que se pueden llevar hasta un año, ¿no? Digo, si pasa del año, no pasa nada, no es decir, ah, bueno, pues ya cumpliste los 12 meses, al menos en la Facultad de Contaduría es y involucrarlos, comprometerlos con estos plazos para que salgamos en tiempo conforme a nuestro plan. Los proyectos de tecnología intermedia que requieren, por ejemplo, estos sistemas de software as a service, diseño de ERPs, que requieren de unas plataformas tecnológicas, aplicaciones, etcétera, pues toda esta parte va haciendo más complejo el proyecto, ¿no? Y pues requiere de más tiempo. Esos proyectos están calculados y más o menos programados entre 6 meses y año y medio aproximadamente. Pero vuelvo a repetir, nosotros bajo nuestra experiencia, un año vemos realmente el avance
de estos emprendedores y de ese año, pues prácticamente a partir del mes 6 o 7 es como ya están haciendo estos primeros ejercicios ya de echar a andar el proyecto. Los de alta tecnología, al menos en el sistema de incubadoras como está catalogado aquí en la UNAM, pues oscilan de los 6 meses hasta los 2 años, ¿no? Los 24 meses, por el grado de patentamiento que tal vez tiene que desarrollarse, la iniciativa de la investigación y el desarrollo, todo lo que tiene que contribuir a que esa investigación de carácter tal vez científico y después pasar de esa investigación científica a la parte comercial, pues es un periodo más largo, ¿no? Entonces, yo lo vería como de una manera enunciativa, no limitativa, dependiendo de la complejidad del proyecto y en referencia al cumplimiento de este cronograma o programa de trabajo establecido, ¿no? Yo estoy seguro que los emprendedores lo que quieren es, pues, echar a andar ya el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros les digamos, ¿sabes qué? Tu proceso de incubación va a durar 3 años, va a decir, bueno, pues entonces ya no es incubación, ya es más bien un acompañamiento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, es por eso que se tienen estos tiempos considerados, maestro, pero no son limitativos. Así es. Yo en algunas cuestiones que revisé hablaban de, por ejemplo, en el Estado de México hay tantas incubadoras tradicionales, tantas de alta tecnología, tantas de impacto social, como que aparentemente establecían como una diferenciación de incubadoras por tipo de negocios a los que atendían. Hay incubadoras especializadas en este tipo de ramas que acaba de describir, o una misma incubadora puede asesorar cualquier tipo de negocio en ese sentido. Depende de cómo la incubadora determine el alcance de acompañamiento, ¿no? Digo, la verdad, nosotros como incubadora universitaria, y empiezo haciendo alusión a esto para contestar la pregunta, siendo UNAM, por ejemplo, pues bueno, tenemos vínculos con institutos de investigación, centros, facultades, etcétera. Entonces, si un emprendedor de repente llega y me dice, Cristian, yo necesito que me ayudes a cumplir con la norma de etiquetado, ¿quién me ayuda para determinar el valor nutrimental de mi tabla de producto que se va a consumir, etcétera? Pues tenemos esos vínculos siendo universidad porque nuestra infraestructura pues es grandiosa, ¿no? Como universidad. ¿Qué sucede? Que bueno, pues a lo mejor incubadoras que están al exterior de una universidad, ¿no? Que no corresponden, que son iniciativas privadas, pues obviamente estos lazos de colaboración, no digo que no los tengan, sino a lo mejor dentro de los alcances que ellos ofrecen como incubadoras, limitan mucho sus servicios y dicen, bueno, pues si eres un proyecto que quieres una comercialización de un producto tradicional, sin alto grado de tecnología, etcétera, pues entonces yo sí te catalogo como posible candidato para esta incubación, ¿no? Depende mucho del perfil y la infraestructura con la que cuente la incubadora. Obviamente, hemos conocido incubadoras desde pequeñitas, en cuanto a pequeñitas me refiero, tal vez el tamaño de la infraestructura, ¿no? Donde el acceso a instalaciones, etcétera, y se dirigen muy puntuales a industrias o productos específicos, ¿no? Entonces, inclusive algo que está sucediendo es que las propias cámaras en la actualidad quieren desarrollar sus incubadoras, precisamente con ese objetivo de focalizar los esfuerzos para que, por ejemplo, existe una cámara actualmente con la Cámara de Comercio. Ellos tienen su propia incubadora, ¿no? Y ofrecen marcas y patentes, todo. Ajá. Exactamente, ¿no? Entonces, depende del perfil y los alcances de cada una de las incubadoras con el determinar, bueno, yo soy incubadora de base tecnológica, incubadoras de proyectos sociales, incubadoras de proyectos tradicionales. Entonces, tiene mucho que ver con estos alcances que de manera interna pues podemos ofrecerle a los emprendedores y sobre todo no mentirles, ¿no? Porque a lo mejor me llega un megaproyecto que es sobre tal industria y yo decirle, bueno, sí, te voy a apoyar, etcétera,
y con un tiempo de promesa específico, y si la verdad no se cuenta, pues el emprendedor terminará decepcionado, ¿no? De este tipo de iniciativas sin negocio y pues obviamente muchas, muchas anomalías. Entonces, es por eso que cada incubadora determina los tipos de servicio. Habló de clubes de inversionistas y redes de negocios como parte de los servicios que se ofrecen dentro de la incubadora. Estas relaciones con otras entidades u organizaciones, ya sea para obtener recursos o para compartir experiencias o intercambiar bienes y servicios, etcétera, ¿no? En ese caso, esto es muy común dentro de los procesos de incubación. Sí, es común que el emprendedor llegue con esa inquietud. Ese es totalmente, en todos los emprendedores, siempre lo que se buscan, bueno, esa parte de la incubación, del acompañamiento. ¿Cómo me vas a ayudar a obtener este financiamiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque siempre es muy atractivo pensar que no necesariamente con mi propio dinero puedo hacer negocio, sino qué oferta, qué oportunidades existen de que las personas ajenas a mi proyecto puedan invertir, puedan vincularme para obtener este dinero, etcétera. Entonces, sí es muy común esta búsqueda de financiamiento. Es una forma de cómo el emprendedor también visualiza que pues su negocio realmente es negocio y que es atractivo para una comunidad. Entonces, muchos emprendedores, lo interesante de estos modelos de negocio y las evaluaciones financieras, etcétera, pues es saber cuánto necesito, porque hay gente que dice, bueno, yo no tenía ni idea de que realmente pensaba producir de manera pequeñita y mi monto de inversión era mis 10 mil, 20 mil, 50 mil pesos. Cuando la incubadora les da este acompañamiento en cuanto a estrategias de mercado, etcétera, pues pueden visualizar que los montos de inversión tienen que incrementarse para poder llegar a esos objetivos pensados en el plan de negocios, ¿no? Ahora, también los tratamos en esta parte de orientar a que aunque es un existe una figura de inversión, de crédito, de financiamiento, ser muy cuidadosos con esa parte, ¿no? Casi siempre nosotros buscamos que el proyecto empiece a capitalizarse, a generar ventas, a hacerse sostenible de una manera pronta, en un periodo de tiempo, para que yo siempre les pongo un ejemplo, es, naces con una deuda, ¿no? Si ahorita tú buscas, llegas y alguien te da tus 500 mil o 1 millón de pesos que necesitas, y todavía no tienes claro un producto con el que vas a salir al mercado, no tienes una estrategia de mercado con la que vas a salir a vender a los clientes, naces con una deuda que todavía no sabes si es posible que la pagues, ¿no? Entonces, nosotros en este acompañamiento siempre les decimos, el financiamiento es bueno, nos queda muy claro, los grandes negocios se requieren de financiamiento, pero primero da tus primeros pasos, ¿no? Valida tu mercado, diseña bien la estrategia. Después de que ya vendiste tus primeros 1,000 productos, pues entonces vuelve a invertir. Si ya quieres crecer a más productos, entonces vámonos a buscar financiamiento. Pero sí, es muy común O esta parte. inversión, ¿no? Que es el accionistas, no nada más Exactamente. préstamos, sino alguien que arriesgue capital a este negocio, ¿no? En este caso serían estos clubes de inversionistas, ¿no? No nada más el financiamiento, ¿no? Sí, y sobre todo en esta parte de los clubes de inversionistas, maestra, pues obviamente tener también cuidado, ¿no? Con quiénes son los que buscan tu proyecto, ¿no? Es muy padre que de repente pues los emprendedores salgan a promocionarse, participen en eventos, en ferias, etcétera, y de repente que alguien llegue, se interese, bueno, está bien, te interesa mi proyecto, pero vamos a analizar, ¿no? A ver, ¿tú cómo quieres participar conmigo en esta iniciativa de emprendimiento? Entonces, también nosotros hemos asesorado a los emprendedores para que tengan mucho cuidado, ¿no? Con las opciones de inversión que existen, estos ángeles inversionistas, lo que les piden, cuánto dinero, por qué les piden cierta documentación, etcétera. Entonces, nuestros asesores legales y fiscales, pues también los orientan y les dicen, bueno, ten cuidado aquí, no te vamos a limitar a la decisión que tú tomes, pero busca esta opción, pregunta por qué tal cosa,
qué quiere decir estos términos en estas condiciones contratos. de inversionistas, ¿no? Entonces, establecer esto es muy mecanismos para importante. asegurar conservar el control del negocio, ¿no? En ese caso. Exactamente, más. Y en ese sentido también pudiera haber cierto temor de alguna persona que tenga alguna idea de negocio, que llegue a una incubadora y que alguna persona le robe la idea en ese sentido. ¿Cuáles son los mecanismos para asegurar que no suceda esto dentro de una incubadora? Son mecanismos institucionales. De hecho, yo siempre me siento muy orgulloso de que todos los días escucho ideas de emprendedores, pero estoy bajo un compromiso institucional apegado a las normas, leyes, reglamentos de manejo de la información. Entonces, pues obviamente no se puede compartir la información delicada de los proyectos, ni mucho menos todos los que pertenecemos, al menos en la universidad, que es el caso que nos corresponde, estamos sujetos a estos convenios o contratos de confidencialidad de la información y literalmente nos los hacen firmar, ¿no? Entonces, por parte de nosotros específicamente no estamos autorizados a compartir, difundir datos específicos, ¿no? La otra parte es a través de estos registros que nosotros realizamos con convenios de incubación que de manera institucional, efectivamente, hay un convenio donde se estipula el nombre de la persona, se establecen las cláusulas necesarias para decir que la información no se va a difundir, no se va a regalar, no se va a vender, ni mucho menos. Entonces, pues sí, tenemos un marco institucional muy, muy, muy cuidadoso en ese sentido. Y hablo por parte de nuestra institución como universidad, ¿no? Entonces, puede ser también que exista ese riesgo, ¿no? El riesgo siempre va a estar latente de que alguien pueda robarle la idea a los emprendedores. También nos orientamos en este sentido de tu idea, lo primero que tienes que hacer es, si es susceptible de registrar ya tu marca, regístrala, si tienes una patente, si es susceptible de algún modelo de utilidad, de cómo lo vas a hacer, etcétera. Siempre, siempre, siempre tratamos de ser cuidadosos con ellos porque efectivamente no solamente la incubadora es la que pudieran hacer uso de esa información, sino en las ferias de emprendedores, ¿no? Podríamos ver, bueno, pues vemos muchos proyectos, etcétera, y de repente si no se cumplen con los criterios correspondientes, pues están en riesgo las ideas de los propios emprendedores. Entonces, sí, hay que apegarse de este marco normativo, totalmente. Y bueno, y precisamente ahorita me llevo al siguiente tema. ¿Qué pasa con las ferias de emprendedores, exposiciones de productos, etcétera? ¿Qué tanto las incubadoras promueven esto? O sea, el acceso a este tipo de espacios públicos para ser visto, ya sea a nivel nacional o a nivel de otros países. Sí, es parte de estas iniciativas de proceso de incubación y post-incubación, ¿no? Lo interesante para los emprendedores, y a mí me da mucho gusto que de repente de ver todo el trabajo que se realizó en el modelo de incubación, ya están operando, etcétera, que les brindes un espacio para que ellos puedan promocionarse, la verdad es también algo que buscan mucho, ¿no? Y es como de manera institucional nosotros también los podemos apoyar para que ahora salgan ya del cascarón, ¿no? Ya se incubaron, ya generaron sus ventas, entonces ahora pues también te acompañamos, ¿no? Te damos los espacios, hemos tenido la oportunidad de llevar proyectos a distintas partes de la República, representando a la incubadora y obviamente pues ellos haciendo promoción a sus proyectos, porque pues eso es lo que necesitan los emprendedores, que la gente los conozca, que la gente los conozca y que sepan que los productos, servicios que están desarrollando, detrás de esos productos que adquieren, pues existe un modelo de acompañamiento que le asegura al emprendedor pues estas formas de comercialización y este tipo de iniciativas. Entonces, es padrísimo ver a los emprendedores cuando los llevamos, cuando los invitamos a dar charlas, a proyectar ahora de manera virtual, ¿no? A ver, platícanos tu proyecto, tu experiencia, qué aprendiste, qué fue lo que has hecho, qué te costó trabajo. Los emprendedores encantados de compartir esta información con otros ahora nuevos emprendedores, ¿no? Que son los que pretenden desarrollar sus ideas de negocio. Entonces, yo lo considero crucial estas iniciativas de apoyarlos y promover. Y bueno, ¿y cuál es el costo de la incubación? ¿Qué costo tiene para un emprendedor? Suponiendo que sí, su proyecto es aceptado, no sé si se
si se paga antes de entrar a incubación, en la preincubación, en ese sentido, ¿cómo operan los costos en la incubación? Dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Por lo menos en la universidad, como sistema de incubadoras Innova UNAM, los montos de aportación que tienen que realizar, porque entran a un programa de aportación complementaria. El emprendedor aporta un 30% y la universidad les pone otro 70%, ¿no? Entonces, hablamos de modelos entre los 15 mil y los 20 mil pesos para ser sujetos de otra cantidad en un 70% más de lo que es la aportación. Nosotros como SENAPYME tenemos iniciativas divididas a través de las distintas etapas del modelo de incubación, que oscilan cursos desde 1.500 pesos. Algunas iniciativas son gratuitas, ¿no? Por ejemplo, el entrar ya a un programa de incubación específico, que nosotros le denominamos modelo de incubación ágil, oscila entre los 8 mil y los 10 mil pesos, dependiendo también del chaleco a la medida que se va construyendo. Pero bueno, esto de manera institucional, como te comento. Allá afuera, hay iniciativas de incubación que pueden oscilar de manera privada desde los 30 mil, 40 mil. Me han tocado casos de 60 mil pesos por estos modelos de acompañamiento. Entonces, pues bueno, la iniciativa, por eso es la oferta que se le hace al emprendedor. Hay allá afuera una gran cantidad de opciones. Determina, evalúa, conoce la que te convence, etcétera. Y pues bueno, la universidad está abierta para recibir a aquellos emprendedores que así lo deseen. Y también como universidad, te puedo comentar, maestra, que como Facultad de Contaduría, tenemos programas gratuitos también de apoyo al emprendimiento y a la incubación a través de distintas iniciativas como webinars, capacitaciones, que también los emprendedores pueden tener acceso, no les cuesta absolutamente nada. Ya cuando entramos a una fase personalizada de consultoría, también le podemos construir chalecos a la medida. Me ha tocado trabajar con emprendedores que llegan y me dicen, yo solo quiero asesoría legal y fiscal. Pues bueno, entonces trabajamos con ellos. Requiero información de mercadotecnia, etcétera. Se desarrolla un plan como Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, se le hace una cotización y entonces pues se le brinda el servicio específico donde ellos requieren, ¿no? Entonces, es una gran variante en cuanto a la oferta de precios que se pudieron obtener. Pero Ya. sí, se tiene un costo, sobre todo porque el emprendedor hemos visto que también valora todo ese acompañamiento, ese esfuerzo reflejado en estas consultorías y asesorías, y entonces también le da una pertenencia más hacia los emprendedores conforme a su proyecto. Perfecto. Pues la verdad es que es un tema muy interesante, muy necesario en estos tiempos donde los recursos pues son muy limitados y hay que optimizarlos al máximo para lograr los mayores casos de éxito. Y en este tiempo que nos estamos adaptando a nuevas formas de negocio, a nuevas formas de intercambio de bienes y servicios en este caso, y nuevos servicios que hay que ofrecer, que se tienen que crear, nuevos productos que igual se tienen que crear, y pues creo que es una actividad pues muy muy necesaria. Pues muchas gracias, maestro, nuevamente gracias por el apoyo para la realización de este programa. Es una coproducción del Departamento de Medios Audiovisuales y de Mirador Universitario. Y les recordamos la FCA Unida trabajando a distancia. Gracias nuevamente. Thank you.